al amparo de la libertad irrestricta de prensa. Happening in Bolivia now has been extremely unfortunate, much more than you would think. Until this moment, there are at least 207 deaths and 111 people who have disappeared, which are also dead practically. It has been a repression as probably has not been seen in Latin America, except in some other countries in our vicinity. But it's a situation which Bolivian people is resisting very definitely now. And as far as I can, I will stay in this position in which I am trying to maintain this government in a, well, clandestinity, I think, to try to defend the rights of my country. I'm not interested in being president precisely. My interest is only in going with my people in this fight against this military coup. Por la traición de que ha sido objeto no ya solo la democracia, sino a todo el pueblo de Bolivia. ¡Bravo! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bolivia ha vivido etapas sumamente angustiosas por volver a reencontrar el proceso democrático. Como todo proceso democrático, indiscutiblemente tiene sus consecuencias de dificultades grandes. Sin embargo, yo creo que el pueblo boliviano, aunque durante la democracia indiscutiblemente afloran siempre los problemas, esta vez está viendo que los problemas han salido a flote. Encuentro que está comprendiendo poco a poco que es necesario mantener y consolidar el proceso democrático en el país. Entonces estoy tratando por todos los medios de continuar el diálogo con todos los partidos políticos y además, en una parte, convidarlos a que pudieran asumir esta responsabilidad y esta respuesta que se debe dar a este pueblo que está esperanzado. Significaría llevar al país a una guerra civil, y eso creo que no es absolutamente favorable, ni creo que pueda haber un ciudadano boliviano que desee conducir a mi país a un enfrentamiento. Y yo no soy partidaria de convencerme de que realmente puede haber una interrupción. Lo que existen son rumores. Thank you.
artículo 3 de la Constitución Política del Estado. Constitución Política del Estado y las leyes de la República. Y así lo hacen Dios y la patria os premien, sino ellos os lo demandan. Bolivianos, gloria a los mártires de la Semana Sangrienta. ¡Gloria! ¡Viva Bolivia Libre! ¡Viva! Gracias.